Presidente, mesa directiva, dada la urgencia y la importancia de este punto de acuerdo, de este exhorto, quisiera solicitarle al promovente, como lo hemos comentado ayer en la y como lo comentamos ayer en la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el que me permita sumarme para poder ser parte de este exhorto. Entendemos que la reactivación económica es urgente para Quintana Roo. Sabemos que somos de los estados, si no es que somos el estado más afectados, con la mayor tasa de desempleo, con la dependencia que tenemos ante la actividad turística. El aeropuerto de Cancún tenía más de 300 operaciones diarias de vuelos. Hoy estamos llegando apenas a las 200. Tenemos un 40% de ocupación, que vamos muy bien, estamos avanzando, pero estábamos acostumbrados a mantenernos arriba del 75% o del 80%. Y el tener la mitad de esta ocupación se traduce en desempleo, se traduce en falta de dinero para los quintanarroenses y se traduce en falta de comida para nuestros niños y para nuestras familias. Aunado a eso, tenemos islas y tenemos zonas como lo es Mahahual, como lo es Cozumel, donde nos informan que los cruceros, como es la línea Carnival, no va a llegar hasta enero. Y esa dependencia turística que tienen, pues es sumamente delicado cómo van a mantenerse. Y uno de los temas importantes y de fondo que pueden ayudar a esta reactivación económica es precisamente la inversión en cuanto a la obra pública. Por eso quisiera sumarme para que, sobre todo, estas islas y estas zonas que más están tardando en cuanto a esta reactivación puedan contar con esta inversión en obra pública y se pueda derramar la economía más a los habitantes de nuestro estado.